que estoy dándole vueltas a dónde puede meterse, a dónde no, pero... No sé... Oye, ¿alguno miró si estaba en la zona de Noma, cercana a Blackwater? El camino que solemos coger muchas veces. Mi yegua tiene un problema. Ya no. No, no, creo que no. Ah. Pero si hubiese estado por ahí, aún así volvemos a lo mismo. Es que lo raro es que no avise. No, ya, ya. Pues estoy por ir hacia allí y dar un rodeo, por si acaso. No vaya a ser. Toma, si me oye, la siguiente gira a la derecha. Creo que no le oye. Va un poco fumado. Ah, pues sí le oye. Ah. Sé calcular muy bien las distancias. Vale, la zona que solemos domar para ahorros y demás es aquí a la izquierda. Toda la explanada. Pues a ver. ¿Veis algo? Si va con Truk, buscar una linterna. No. Bueno, no me acuerdo si era con Truk o con... Creo que se lo tiene a los dos, a Tiniebla también. Coño, gemelos. Gemelos de caballo, qué maravilla. Nada. ¿Y alguien sabe? No sé. ¿La zona de los pumas, quizá? El puma sale por aquí arriba en McFarland. Aquí, perdón, en el rancho este que está aquí grande. Sí. Pues vamos a mirar, no vaya a ser. A ver si a la chiquilla la da por estar por el rancho y... ¿Eso no es un caballo con una luz? Sí. ¡Ojo! Es el caballo de día, ¿no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hostia! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Calma, calma, calma. Vale, ¿la llevamos a mi rancho? ¿Qué le ha pasado a mi hija, Dios mío? No lo sé, pero... Sí, vamos a llevarla a mi rancho. No quiero tampoco llevarla al pueblo. Vaya a ser que... Que le hayan hecho algo ahí. Vale, vale, vamos. Tomás, vaya por fin y vengan al rancho. ¿A cuál rancho? Sí. Más que nada porque quien pise mi rancho con malas intenciones tengo permiso a... Bueno, a hacer cosas un poco fuera de mi juro. Joder. Vale.
Venga. Síganme. Sí, sí, sí. Síganme, síganme. Vale. Los escolto, Henry, si quieres. Sí, sí, sí. No puedo ir tampoco muy rápido. Porque no... Catherine, recuerda que no podía ir rápido. Vale, entonces, ¿a dónde se supone que vamos? A mi rancho, a mi rancho. Vale. De prisa, agárrela como muy fuerte. Sí, el problema es que ella nos está agarrando. Si la agarro yo fuerte, si se va de lado, entiéndalo. ¿Para dónde? ¿Para dónde hay? Sigue, tú sigue, sigue la marcha. Sí, sí, sí. Si es que yo juraría que se ha ido para el lado, no para adelante. Ya estoy aquí. Joder, ¿qué mierda ha pasado? Como tenga que ver esto, alguno de los... Joder. Madame, no sé yo si vi a... Yo creo que si nos tenemos que adelantar un poco, tú y yo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Está bien? Sí, 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 está bien, solo que no me fío, no sé cuánto tiempo lleva ahí. Sigue, sigue la marcha, sigue la marcha, Henry. ¿Y dónde? Es que... Ahí llamamos al doctor, ¿eh? Vale. Encuentra el hijo de puta que te ha hecho esto, hazme caso que va a desear no haberte tocado en su puta vida. Y del trabajito no se va a enterar ni la Marshall, ni el Marshall, ni su puta madre. Esto ya es personal. ¿Yo qué sé? No, ¿me has dicho al rancho? Pues yo estoy yendo al rancho. ¿Ah? Pues no. No os veía. Es que Henry está muy preocupado.
Henry está muy preocupado. Claro, el Adam diciéndome, sigue a la Marshall, y yo en plan, ¿dónde está? Henry no está, Henry se fue, ni no no ni no ni no na no. Un, dos, tres, un pasito para adelante, María. Un, dos, tres, un pasito para atrás. El tener la tos, pensando que antes el Henry ha estado fumando con ansiedad. Me viene de puta madre estar mal, la verdad. Creo que los he adelantado. En cuanto lleguemos a un reinicio, creo. Sí. Por eso digo, hago un reinicio. Sí. Vale. Es el calor. Vale. De acuerdo. Les vi en Black Waffle, se jugó en Astro Bay. Con cuidado por los caminos, Adam. No. Me parece bien, ¿sabes? Le utilizamos. Vale, voy a reiniciar, tío. No sé qué cojones ha pasado. En lo que esto carga, voy a mear.
No me jodas. ¿Se me ha petado? ¿Se me ha petado? Eso parece. ¿Qué coño? Es que hace mucho calor y hoy no he puesto el aire, tío. El técnico ya me dijo que... que pusiese por huevos el aire si quiero hacer esto. Vamos a ver. Ya. Pues hasta las 11 no puedo encenderlo. Así que...